escucha la programación Pisando Terreno con nuestro hermano Pedro Amateo en vivo y en directo desde Concord, Massachusetts, a las naciones. Y esto es un llamado. Un llamado que viene de parte del cielo. Nuestro hermano Pedro Mateo no está ahí sentadito predicando por un teléfono porque él quiere, sino que esto ya fue planeado por Dios desde antes de la constitución del mundo. Antes que el mundo fuera fundado, ya esto estaba en los pensamientos del Señor, de que nuestro hermano Pedro Mateo, desde un teléfono público, en una cárcel, sirviendo un tiempo para darle así a enseñar a muchos hermanos que están fuera de la cárcel, en una congregación, en su casa, escuchando, para que usted también salga a predicar la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Así que, ejemplo, nuestro hermano Pedro Mateo, en vivo, la programación Pisando Terreno. Dios te bendiga, hermano Pedro, micrófonos son tuyos. Dios bendiga, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es su hermano y amigo, Pedro Antonio Mateo, como acaba de anunciar nuestro amado y amado pastor Paul Méndez, la cual estamos trabajando en su radio potrerostiempo.org, la cual estamos aquí en esta radio, el pastor 24 horas, alabanza, testimonio, mensajes, y aquí el Señor se glorifica, y como él testificaba y hablaba, daba testimonio, donde me encuentro, desde una prisión, ¿verdad?, para llevar el mensaje a la nación y a las naciones, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, porque para Dios nada es imposible, y como decía el pastor y daba testimonio, que ya todo esto estaba en los pensamientos de Dios, ya todo estaba preparado por el plan y la misericordia de Dios, y lo que el enemigo trató para mal, como siempre el enemigo pierde, el enemigo es un bruto, como decimos, porque sabemos que hay un Dios que él solo sabe todo, el pasado, el presente y el futuro. El enemigo no lo sabe, él piensa que sabe, pero él no lo sabe. Él trató un mal para mí, pero ya Dios tenía un bien para mí preparado. Lo que él trató para mal, Dios lo convirtió para bien. Todos estos años que he venido aquí detrás de la cortina de hierro, ya 7, 8, 10 años sirviendo al Señor y 8 años ministrando el Evangelio de Dios, porque a eso me llamó Dios. Me llamó Dios a llevar el Evangelio. Él me llamó y me dio el Salmo 105, la cual yo no entendía al principio. Y el primer verso del Salmo 105 dice: alabá a Jehová, invoca su nombre, y da a conocer sus obras en los pueblos. Cuando Dios me hizo ese llamado a mí, yo lo que tenía eran 3 o 4 meses en el Evangelio. Y yo no entendía ni papa de lo que qué es lo que Dios me quiere con este Salmo 105. Yo no entiendo aquí nada. Aquí lo que yo veo, como él libró al pueblo de Israel de la mano de Egipto y dando testimonio de lo que él hizo a través de Moisés. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a mí con esto? Yo no entiendo. Y le escribí a los pastores, le escribí a todo el mundo, a los evangelistas y a todo el que era maduro en la fe, a todo aquel que llevaba muchos años en el Evangelio, tratando de buscar la interpretación del llamado, de lo que yo ni sabía que era llamado. Yo lo que sé que Dios me dijo que leyera el Salmo 105, entonces yo quería saber qué era lo que Dios me daba a entender con que yo leyera el Salmo 105. Y escribía y escribía y escribía, y poco a poco fui entendiendo que era un llamado directo de Dios para que lo que invocara su nombre, lo alabara y diera a conocer sus obras en las naciones. Y poco a poco que fui entendiendo y conociendo lo que Dios ya había puesto en mi vida, pude entender que era un llamado y que a eso me llamó Dios. Y como un año atrás, Dios me dio la revelación de lo que era que él quería hacer, que así como usó a Moisés para liberar al pueblo de Egipto, en lo literal, del pecado y la cautividad a la cual el enemigo lo tenía cautivo, a esto me ha llamado él también, para liberar a aquellos que se encuentran encadenados y cautivos espiritualmente en el pecado, en la mentira y en la maldad. Es Dios que lo va a hacer, así como Dios lo hizo a través de Moisés, así Dios lo está haciendo a través de este siervo y lo seguirá haciendo cuando Dios me saque de este lugar. Por el momento estamos en el desierto. Alma mía, alaba a Dios. Pero llegaremos a donde Dios nos quiere llevar, para Dios libertar a un pueblo que está cautivo, como estaba el pueblo de Israel cautivo en Israel.
Y poco a poco fui entendiendo que así como Dios hizo toda esa maravilla a través de Moisés con las señales, así Dios a través del Evangelio también hará señales, sanar enfermos, levantar a los paralíticos, levantar a los muertos, y la gloria de Dios se va a manifestar. Todo esto es para aquel que le cree a Dios. Y todo esto va en orden del llamado y todo va en orden del mensaje la cual Dios hoy tiene preparado para ti, amigo, para los hermanos, los ministros, los pastores y todos aquellos que se encuentran hoy en sintonía. Nosotros amamos a Dios. El pastor Paul Méndez ama a Dios. Él pasó por una institución como yo estoy en una institución. Y todo este esfuerzo que él tiene ahí con postrero tiempo, con luchas y pruebas, solo, batallando, luchando para mantener esta radio en el aire, para que la palabra llegue a los corazones necesitados, a los afligidos, a los desamparados. Todo esto es un esfuerzo. Dios lo está haciendo a través de él, pero la fe sin obra es muerta. Él no se deja vencer. El enemigo, ¿cuántas veces el enemigo lo ha querido derribar y callar y parar y que por tres tiempos no siga al aire? Pero de una manera u otra, Dios siempre le da la fuerza para que él siga en el aire, para que esta palabra siga llegando a las naciones, a los corazones, a los necesitados. Y por él ser obediente y creerle a Dios, todavía estamos en potrerotiempo.org. Y vamos a seguir hasta que Dios diga, alma mía, alaba a Dios. Pero hay que creerle a Dios, hay que tener esa convicción y no creerle a la circunstancia, no creerle a la situación, no creerle a lo que está pasando a tu alrededor de ti. Está creerle a Dios y confiar en Dios. Entonces, cuando tú y yo creemos y confiamos en Dios, Dios se manifiesta en las naciones como lo está haciendo en esta hora. Bueno, vamos a saludar a los hermanos, a los amigos y a todos aquellos que están en sintonía de su programación Pisando Terreno, que cada sábado sale a esta preciosa hora para llevar la palabra de Dios y el mensaje que Dios nos revela en una celda, en una prisión, para llevarlo a la nación y a las naciones. Así como Pablo estaba, como él dice, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 9, aunque sufra penalidades aún de malhechor, él estaba preso cuando dijo esto, la palabra de Dios no está presa. Recuerden, amigos, hermano, pastor, evangelista, misionero, obrero, religioso, satanista, brujo, homosexual, lesbiana, todo lo que están escuchando. Esto no se trata de Pedro Antonio Mateo. Esto se trata del Cristo, la cual ha salvado a Pedro Antonio Mateo. La gloria y la honra pertenece solo a él. Solo soy un instrumento, porque estoy agradecido por lo que él ha hecho por mí. Y estoy dando testimonio de lo que él ha hecho en mí y está haciendo en mí. Lo que he recibido de gracia lo estoy dando de gracia a las naciones, diciendo que Él te puede salvar, transformar, cambiar, liberar del homosexualismo, del lesbianismo, de la brujería, de la hechicería, de la idolatría, de la mentira, de la falsedad, del adulterio, de la fornicación. Cualquier sea tu situación, en el poder del Espíritu Santo, tú puedes hoy ser libre y Dios transformar tu vida y tú dar testimonio del poder y de la gracia de Dios. Quiero saludar a María Pérez, ella es la mamá de mi sobrina, Sara Mateo, la cual ella se encuentra en Petaque, se unió a la página, creo que el hermano Luis Martín me dijo que se iba a unir a la página, se comunicó a la página. También a mi prima, allá en la República Dominicana, que dio testimonio que estaba escuchando el mensaje, aunque no eres, Dios dice que eres, ella dice que estaba en un autobús y de un autobús iba a coger un tren que pasa por un túnel, si mi memoria no falla, como me decía Luis Martínez, y cuando ella se metía en el túnel la señal del teléfono se iba, pero ese día que estaba escuchando ese mensaje, la señal no se fue y pudo escuchar el mensaje. Esto para que entendamos el poder de Dios. Que para Dios nada es imposible, que cuando Dios quiera hablar a tu vida, Dios va a hablar a tu vida. Está en ti recibir la bendición y la palabra que Dios trae a tu vida para salvación, sanidad y liberación. Así que a estos que se están uniendo, que están recibiendo palabra, que están recibiendo las bendiciones de Dios, es bueno que testifiquen, como ha hecho mi prima Katy allá en la República, y a la hermana María Pérez también, la mamá de mi sobrina, y todos aquellos, Mintalia Castro, María Román,
la cual está apoyando este ministerio también. También al hermano José Rolón, allá en Springfield, con el poder, con el ministerio El Poder de Dios Transforma, que también está apoyando este ministerio. Mi hermano Pedro Bolaño, la hermana Daisy, Luis Martínez, Nelly Cepeda, y todos aquellos que están unidos, el pastor Paul Méndez, el pastor Melvin Rivera, y todos aquellos que están diciendo presente, mirad, Alejandro, como ha dicho, que están ahí firme, presente, sin fallar, siempre pendiente de la necesidad la cual tenemos en este lugar, la cual es mucha, mucha necesidad. Esto medio telefónico, estas llamadas telefónicas, tanto dinero que se gasta en estas llamadas, en estas llamadas telefónicas. Cada vez que traigo un mensaje, una hora de mensaje, son algunos $10 por una hora, y esto lo hacemos cada semana, y no solo los sábados, sino estamos ministrando en la semana a personas, individual, a ministro, hablándole, dándole palabra de Dios y llamando a mi familia, y el Señor la ha proveído y sigue proveyendo. Sobre recuerdo al pueblo, Dios a veces me pone esto en mi corazón para hacerlo. Él sabe que a mí no me gusta esto, pero no se trata de lo que me gusta a mí, se trata de la voluntad de Dios. Recordarle al pueblo que estamos aquí, estamos en Concord, y las bendiciones que ustedes tengan para apoyar este ministerio va a ser de mucha bendición para seguir llevando el evangelio a las naciones. Y le doy gloria y honra a Dios, porque Dios ha tocado corazones, ha tocado almas que están diciendo presente, que están ahí siempre pendientes, y me preguntan, siervo, ¿cómo se siente? ¿Cómo estamos por allá? Como hace a veces el hermano Luis Martínez, el pastor Paul Méndez, varón, tal día le voy a poner algo. Y todo eso es una bendición, porque todo eso tenemos evidencia. Yo mando los recibos de a dónde va el dinero, al ministerio. Esto no es a lo loco, yo todo he organizado. Dios me libre de que manden algo para el ministerio y hacer otras cosas. Dios me libre, el Señor reprenda al enemigo. Estamos haciendo la voluntad de Dios, y recuerden que Dios saca todo a la luz. Dios saca todo a la luz. Y cuando tú eres fiel a Dios en lo poquito, Dios te pondrá en lo mucho. Ahora mismo estoy siendo probado en lo poquito, porque sé que Dios me pondrá en lo mucho cuando estas puertas se abran. El Señor ha puesto en mi corazón para hacer edificio. El Señor ha puesto en mi corazón para trabajar con cientos y cientos y cientos de almas y ayudar a muchas personas, porque a eso me ha llamado Dios. Y Dios por este proceso me está preparando para que cuando Él ponga lo mucho en mis manos, sea fiel como ha sido con lo poquito. Porque con Dios no se juega, y Dios no puede ser burlado. Y cuando Dios te da, Dios te va a demandar. So, hay una palabra poderosa, hay una palabra bien linda, revelada de parte de Dios a todos los que están escuchando y a todos los que van a escuchar más adelante este mensaje, porque Dios te quiere dar a entender algo, porque hay muchos que están quietos, que al enemigo le han dicho, estate quieto, y se han estado quietos ahí, están estoqueados, están temblando como estaba Saúl y el ejército de Israel. El Señor reprenda al diablo. Y hay otros que están quietos, porque Jesús le ha dicho, están quietos, como le dijo a los apóstoles, vayan a Jerusalén y estén quietos ahí, esperen el poder del Espíritu Santo. So, hay una palabra bien linda que Dios hoy va a ministrar a muchos, que el enemigo le ha dicho, está quieto, y no es Dios. Dios quiere que te mueva de donde te encuentras, como decía el pastor al principio. Hay muchos que están sentados y no están llevando el mensaje. Bueno, volvemos en un minuto. Avísale al hermano, al amigo, al vecino, que hoy hay palabra de Dios, que Dios quiere ministrar a tu vida, que Dios te quiere fortalecer y que Dios te va a bendecir. Volvemos en un minuto. No te vayas de la radio. La persona que llamó a... Gloria a Dios. Despidiendo a nuestro hermano Gabriel Guillén, bendito Dios. Y continuamos aquí en esta preciosa hora, la programación Pisando Terreno con nuestro hermano Pedro Mateo. Y él está con nosotros, bendito Dios, todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Saludamos a todos nuestros hermanos en Cristo, pastores, evangelistas, misioneros. Gloria a Dios, la familia Mateo allá en Springfield, Massachusetts. El hermano José, el hermano J. Lee Morales, que también estará pronto, gloria a Dios, de nuevo en la radio. Amén. Y el hermano J. Lee Morales le envía saludo a todos nuestros hermanos en Cristo, a los pastores, a los ministros, bendito el nombre del Señor. Amén. Estaremos, gloria a Dios, siempre, gloria a Dios, aquí con las puertas abiertas. Tenemos espacio para nuevos programadores. Si usted desea programar, siente de parte del Señor programar en postreros tiempos, acuérdate, número de teléfono 781-808-4000,
40 7 8 1 8 0 8 40 80. También nos puedes enviar un correo a programa@postrerotiempo.org. programa@postrerotiempo.org. Amén. Continuamos con nuestro hermano Pedro Mateo y la programación Pisando Terreno. Saludo a todos los pastores locales. Dios les bendiga. Amén, hermano Pedro. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo amamos en el Señor. Estamos más que contentos y bendecidos de parte de Dios de poder ministrarle a la nación, al mundo, a todos aquellos que se encuentran en sintonía de su radio por traer el tiempo y la programación Pisando Terreno. Hoy vamos a leer el Salmo 46. Y nos vamos a concentrar en lo que Dios me dijo que me concentrara, el verso 10 y el verso 11. Pero para los amigos que están escuchando, entiendan y tengan un contexto de lo que estamos hablando en el verso 10, o de lo que vamos a hablar en el verso 10 y el verso 11. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 46. Así dice la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será como Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Está quieto y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado en las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Alabado sea el nombre de Jehová. Nos vamos a concentrar donde el Espíritu nos ha indicado. Versículo 10 y versículo 11. El tema de hoy es la primera parte del verso 10. Está quieto y conoce que yo soy Dios. Está quietos y conoce que yo soy Dios. Aquí el salmista, lleno del Espíritu Santo, dando testimonio del poder de Dios, de la obra la cual el Señor hacía a favor de su pueblo, la cual hoy también quiere hacer a favor de su pueblo y aquellos que no son su pueblo, para que vengan a ser su pueblo y entiendan el poder y la magnitud que hay en la mano de nuestro Dios, el creador de los cielos, de la tierra, del universo, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos. Hoy el Señor nos quiere dar a entender que cuando tú apliques esta palabra y entiende y escucha la voz del Espíritu Santo, y el Señor te dice, está no a una persona, Él está diciendo a muchos que están escuchando en esta preciosa hora, donde el Señor le dice, está
quietos con ese y conocer que yo soy Dios. Dios lo que quiere dar a entender y dar a mostrar su poder, quiere mostrar su gloria a través de nosotros. Por eso él le está diciendo al salmista que entienda a quién él le sirve, a quién él está sirviendo. ¿Por qué? Porque él le dijo lo mismo a los discípulos, nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo que fueran a Jerusalén y que esperaran en Jerusalén el poder y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos recibieran el bautismo del Espíritu Santo, ellos iban a ir a hacer la voluntad de Dios, que era ir a las cuatro esquinas de la tierra. Lo podemos ver en el capítulo 2 de Hechos, del verso al 1 al 4, donde ellos estaban esperando, sentados ahí, quietos, esperando el bautismo del Espíritu Santo, esperando la llenura del poder del Espíritu Santo, para ir a llevar, ¿el qué? El mensaje a las naciones, aquellos que se encontraban necesitados, aquellos que estaban enfermos, aquellos que estaban cojos, aquellos que estaban desamparados, aún a resucitar los muertos. A esto Jesús le dijo que estuvieran quietos ahí y esperaran el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué vemos hoy en día? De que el enemigo muchas veces viene y opera y usa la palabra, ¿para qué? Para manipular, para confundir, para trastornar, para que mucha gente no se mueva y hagan la voluntad de Dios. A los discípulos el Señor le dijo que estuvieran quietos, que esperaran ahí el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, lo que Dios quería hacer en la vida de ellos, para que ellos llevaran el Evangelio. Entonces vemos como el enemigo, así como quería manipular la palabra en Mateo capítulo 4 con Jesucristo, donde le decía, así está escrito, que te tire, él va a enviar a los ángeles. So, hoy en día, muchos religiosos y muchos que están siendo guiados por el mismo enemigo, están queriendo parar la obra de Dios, diciéndole que se estén quietos porque Dios le ha dicho que se estén quietos y que esperen en Dios. Están sacando el verso del Salmo 46 fuera de orden, fuera del contexto y de lo que Dios quiere enseñar y llevar a cabo para la gloria y la honra de su nombre. Por eso tú y yo debemos estar conectados con Dios, orándole al Señor, pidiéndole al Señor sabiduría, discernimiento, para poder entender el estar quieto de Jehová. Estar está quieto de Dios y estar está quieto del diablo. ¿Cuánto alaban a Jehová? Voy a repetir eso otra vez. Estar está quieto de Dios y el estar quieto del diablo. Oh, alma mía, alaba a Dios. Santo eres Jesús. Aquí en el Salmo 46, Dios le estaba dando a entender a Israel, cuando Dios se movía a favor de Israel, cuando Dios se manifestaba a través de un ángel, se manifestaba literalmente mandando bola de fuego, abriendo el mar rojo, haciendo señal y milagro, convirtiendo el mal en sangre, mandando mosquitos, mandando plagas, mandando las gotas. Eso era lo que el pueblo quería que entendieran, el poder de Dios. Por eso el salmista entendía, cada vez que se iba a mover a la guerra, David le pedía a Dios, me muevo. Oh, alma mía, alaba a Dios, me muevo. Y el Señor le decía, sí, muévete o no te muevas. Alma mía, alaba a Dios, él está quieto de Dios. Ese es el está quieto de Dios, porque él estaba conectado con Dios y él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y cada vez que Dios le indicaba que hiciera y se moviera, él se movía. Pero él estaba esperando en Jehová. Él está quieto del diablo. El Señor lo reprende y él está quieto de Dios. Aquí en el Salmo 46, alma mía, alaba a Dios, se aplica cuando Jesús le dijo a los apóstoles, subí a Jerusalén y estás quieto y espera la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando reciban el poder y el bautismo del Espíritu Santo, entonces se van a mover. Escuchen bien, está quieto de Dios para que Dios se muestre a las naciones, porque ellos se tuvieron quietos y escucharon y fueron obedientes a la palabra de Dios, los apóstoles, en Hechos capítulo 2, vemos que la otra parte, porque dice el versículo 10, está quieto a más de uno. Eran 12, eran 120 los que fueron, 12 discípulos, y los discípulos llevaron 500, y de los 500 a más 120 fueron llenos, porque los otros, yo no sé qué pasó, no se estuvieron quietos. ¿Cuánto alaban a Dios? Santo eres Jesús. Pero los que estuvieron quietos y esperaron en Dios, los 120, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces ahí ellos pudieron conocer que Él era Dios, que Él era quien decía que era, el Hijo de Dios, y que iba a enviar a quien dijo que iba a enviar.
al poder y al Espíritu Santo. ¿Cuánto alaban a Jehová? ¿Cuánto están entendiendo? Está el estar quieto de Dios y el estar quieto del diablo. Por el momento estamos viendo el estar quieto de Dios, donde Dios se manifiesta con poder y gloria, cuando tú y yo obedecemos y estamos esperando en la voz de Dios, en el mandato de Dios y en lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Entonces, cuando tú y yo hacemos eso, dice el Señor, que Él será exaltado entre las naciones. So, por los discípulos, estar quieto y ir a Jerusalén a esperar la llenura del Espíritu Santo de Dios y lo que Dios le indicara que hicieran, ¿qué fue el Señor hecho? Fue exaltado en las naciones, porque ellos fueron por toda Europa y por todo el mundo llevando el Evangelio, porque el poder de Dios estaba en ellos y ellos escucharon y obedecieron a Dios. Alma mía, alaba a Dios. Entonces, ellos, como eran guiados por Dios, como obedecieron a Dios, Él fue exaltado en las naciones y enaltecido será en la tierra, siempre cuando tú y yo escuchamos el estar quieto de Dios. Ok, ese es el estar quieto de Dios, la cual hoy a Dios le está diciendo a muchos ministros que estén esperando en Dios, que esperen en Dios. No tome decisión, no te muevas, no te dejes llevar por las emociones, por tus sentimientos, o por un falso profeta, o por tu carne, o por lo que tú quieras hacer. Sino espera y confía en Dios para que conozca quién es Dios y para que Él sea exaltado en las naciones a través de ti, ministro y hermano y sierva que está escuchando en esta hora. ¿Cuánto están entendiendo? Está el estar quieto de Dios y el estar quieto del diablo. Hay muchos que Dios le dice está quieto, pero hay otros que Dios le dice párate y muévete. ¿Cuánto alaban a Jehová? Sí, porque los religiosos manipulan este verso para callarle la boca a aquello que Dios le ha dicho, párate y muévete. Oh, alma mía, alaba a Dios. Mira, dice la Biblia, Salmo 46, verso 10, está quieto y ve que Jehová, tranquilo, no te muevas, cállese, tranquilo, siéntese en un banco, el Señor reprenda al diablo. Esos son los religiosos. Por eso que tú tienes que tener una relación con Dios para que pueda entender el está quieto de Dios y el está quieto del diablo. ¿Cuánto alaban a Jehová? Porque hay muchos que Dios le dice, está quieto, y hay otros que Dios le dice, muévete. Vemos que en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés subió allá al monte, alma mía alaba a Dios, que Jehová se le apareció a él en la zarza, él le dijo, prepárate que vas a Egipto. Él no le dijo, siéntate ahí que yo te voy a preparar para mandarte para Egipto, sino le dijo, prepárate que vas a Egipto porque te voy a usar para libertar a mi pueblo. So, hay alguno que Dios le dice, está quieto, porque Dios lo quiere empoderar, porque Dios lo va a usar de una manera grande, y hay otro que Dios viene y le dice, párate y muévete porque a ti te voy a usar, oh alma mía alaba a Dios. Por eso que tú y yo tenemos que tener esa relación con Dios para discernir cuando Dios te dice, párate y muévete, cuando Dios te dice, estás quieto, y cuando el diablo te dice, estás quieto y cállate la boca. ¿Cuánto alaban a Jehová? So, entonces vemos que los que estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, que el Señor le estaba diciendo que estuvieran quietos en Jerusalén, el nombre de Jehová fue exaltado en las naciones. Ahora, hablamos del estar quieto de Dios y el poder de Dios se manifiesta en las naciones. Ahora está el estar quieto del enemigo. ¿Dónde está eso? Gracias por preguntar. Vamos a ver la palabra de Dios en Hechos. Cuando los discípulos estuvieron ahí haciendo la voluntad, esperando en Dios y fueron llenos del poder de Dios y comenzaron de una vez hacer lo que Dios lo envió a hacer. Porque Dios le dijo, estése quieto para ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y después que fueron llenos del Espíritu Santo, después ellos se movieron a hacer la voluntad de Dios. Ok, ¿qué vemos? Que en Hechos, capítulo 4, versículo 17 al 20, si comenzamos a ver desde un principio, el capítulo 4, fue que en el capítulo 3, a Pedro y Juan, el Señor lo usó para sanar un cojo, el cojo que se encontraba en la puerta de la hermosa. Y después de eso, cuando el pueblo estaba asombrado por lo que Dios me ha hecho a través de ellos, el pueblo pensaba que era ellos que habían hecho el milagro, y Pedro los reprendió y comenzó a decirle que no, que era Jesucristo al que ellos habían matado, y comenzó a darle un discurso ahí en la puerta, en el pórtico de Salomón, y a enseñarle y a decirle que se arrepintiera. Entonces, en el capítulo 4, vemos que eso llegó al oído
de Satanás, es decir, de los religiosos, de los falsos profetas, de aquellos que estaban haciendo la obra del diablo, el Señor los reprenda. Llegó al oído de ellos, entonces, como llegó al oído de ellos, y ellos se estaban moviendo en el poder de Dios, porque ellos obedecieron a Dios, y cuando Dios le dijo que se moviera, ellos se movieron, y cuando Dios le dijeron que estuvieran quietos, ellos estuvieron quietos, entonces Dios se estaba manifestando a través de ellos. Entonces vino Satanás a querer a decirle lo mismo, que se estuvieran quietos, después que ya Dios le había dicho que se movieran, alma mía alaba a Dios, porque ellos estuvieron quietos esperando en Dios, y porque estuvieron quietos esperando en Dios, Dios lo llenó de poder. Entonces Dios le dijo, ahora ahí, a las cuatro esquinas de la tierra, y llevar el evangelio, alma mía alaba a Dios. Entonces en el capítulo 4, ellos están frente a estos religiosos, que están siendo manipulados y usados por Satanás, donde el Satanás quería callarle la boca y decirle que se estuvieran quietos y decirle que no hablaran en el nombre de Jesús. Por eso está el está quieto de Dios y el está quieto del diablo. Y hay muchos que Dios lo ha llamado y le ha dicho, y predica, levántate y pon un programa en la radio, o ve a evangelizar en la esquina, o ve a andar abajo de los puentes, y están quietos porque un religioso, como estos que se encuentran aquí en Hechos capítulo 4, le han dicho que esté quieto y que se calle, que no es su tiempo. Señor, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. No. Debemos de estar siempre, porque esto de la palabra es un balance, esto es una relación con Dios. Dios no es fórmula, Dios es espíritu y espíritu y es verdad. Tú y yo tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para poder entender el estar quieto de Dios y el estar quieto del diablo. En Hechos capítulo 4, versículo 17, dice la Biblia, después que ya ellos comenzaron a hablarle y decirle lo que Dios estaba haciendo a través de ellos, y los religiosos y Satanás podían entender que ellos estaban con Jesús, porque hablaban con denuedo y sabiduría, y tenían un desenvolvimiento en la palabra de una manera extraordinaria, y el mensaje estaba llegando y miles se estaban convirtiendo. Bueno, pues el enemigo quiso decirle, está quieto. Y queríamos, y como hoy muchos religiosos y satanistas, como Satanás está usando la Biblia en Mateo capítulo 4 con el mismo Jesús, o hay muchos también que la están usando para callarle la boca a muchos y decirle que se estén quietos, o alma mía alaba a Dios, y diciendo que Dios que le está diciendo que se está quieto. Hay muchos que Dios le dice que estén quietos para llenarlo de poder y después enviarlo, y hay otros que Dios le dice, muévete, como le dijo a Moisés, como le dijo a Gedeón, como le dijo a Isaías, y como le dijo a Pablo, o alma mía alaba a Dios, y te lo voy a mostrar en la palabra, lo que Dios enseña a través de eso, porque Dios no es fórmula, Dios es un Dios de espíritu y un Dios de palabra y un Dios de ahora, un Dios del de repente, un Dios que tiene que estar conectado con Él y comunicado con Él y preguntarle siempre a Él, como hacía David, como hacían los apóstoles, que iban en oración a buscar dirección para moverse, alma mía, alaba a Dios. En Hechos capítulo 4, del verso 17 en adelante, dice la Biblia que los religiosos le estaban diciendo que no hablaran más en el nombre de Jehová, que se callaran, que no hablaran de ese nombre. Pero ¿qué dijo la palabra? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que era necesario escuchar a Dios antes que a los hombres, que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque ellos querían pararlo, ellos querían que el enemigo lo controlara. Los religiosos, pero ellos escucharon mal la voz de Dios y entendían que Dios lo había enviado, entendían que Dios lo había llamado y tenían que hacer la voluntad de Dios. Por más que el enemigo le estaba diciendo que estuvieran quietos, ellos dijeron, no, no es necesario nosotros obedecer a Dios antes que los hombres. El estar quieto del enemigo lo podemos identificar cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, y el estar quieto de Dios al igual, alma mía alaba a Dios, lo podemos identificar cuando Dios nos dice, lo sentimos en nuestro espíritu, espera en Jehová y yo seré exaltado en las naciones y verá que yo soy Dios. Me queda un minuto de tiempo. Alma mía alaba a Dios, el tiempo corre y avanza. Volvemos en un minuto. La persona que llamó ha colgado. Gloria, gloria a Dios. Estamos escuchando la programación de nuestro hermano Pedro Mateo y él está con nosotros los sábados de 7 a 8 de la noche. La programación Pisando Terreno. Amén. Dios bendiga a cada hermano, cada amigo. Dios bendiga a nuestro hermano Gabriel Guillén, que también va de camino a su casa. Bendito el nombre del Señor. Amén. Pisando Terreno, sábado
a las 7 de la noche, hora local de Boston, Massachusetts. Acuérdate, hermano y amigo, que tenemos espacio para nuevos programadores. Amén. Estamos buscando hermanos para locución, hermanos que se atrevan a decir amén, bendito Dios, y comprometerse con Dios, bendito en nombre del Señor. Amén. Nosotros estamos aquí ubicados en la ciudad de Malden, Massachusetts, y de aquí estamos transmitiendo a las naciones. Damos gracias al Señor. Gloria a Dios desde el 2006, 2007, 2008. Y hoy en el 2019, entrando ya casi el 2020, continuamos Radio Postrero Tiempo, la radio de los últimos tiempos, defendiendo siempre la sana doctrina. Continuamos con nuestro hermano Pedro Mateo ya en línea. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alma mía, alaba a Dios. Hoy Dios está ministrando a los corazones de muchos. Una cosa es cuando Dios dice, está quieto. Y otra cosa, cuando el enemigo te dice, está quieto. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios, y eres guiado por el Espíritu, cuando Satanás, disfrazado de ángel de luz, te diga, está quieto, tú le dirás, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el enemigo quiere callarte la boca y usar la palabra para manipular lo que Dios te ha mandado a hacer. ¿Cuánto alaban a Jehová? Cuando Jesús estaba en el desierto preparándose para ir a lo que Dios lo envió, a llevar el mensaje del Evangelio, a sanar al enfermo, a libertar al cautivo, Satanás se le apareció, Mateo capítulo 4. Y comenzó a usar la Biblia para tratar de paralizar lo que Dios iba a hacer a través de nuestro Señor Jesucristo. Y usó la palabra y le dijo, está escrito, escrito está, tírate que le envía a los ángeles. Así muchos van a usar el Salmo 46, para cuando Dios ha puesto algo especial en ti, que Dios quiere que tú vayas y lleves el Evangelio, para él libertar como usó a Moisés, para libertar al pueblo de Egipto, como usó a Gedeón, Jueces capítulo 6, versículo 11, donde Dios se le apareció, alma mía, alaba a Dios, a través del ángel, y le dijo, tú Gedeón, mighty warrior, un buen guerrero, o alma mía, que Gedeón no creía ni lo que él era, alma mía, alaba a Dios, santo de Jesús, pero como Dios conoce todas las cosas, le reveló lo que había en él, que él todavía no sabía que estaba en él. Y él dijo, prepárate para que vaya a derrotar a los enemigos de Israel. Y él comenzó a pedir confirmación, ya usted sabe la historia, Jueces capítulo 6. Pero a él, de una vez, Dios le dijo, prepárate que va a pelear. So, está él, está quieto, y conoce que yo soy Dios. Y está también cuando Dios dice, levántate y anda, alma mía, alaba a Dios. Dios no es fórmula. Entonces el enemigo muchas veces usa la palabra para manipular y para callar, para que el evangelio no sea predicado en las naciones. Está el estaquito de Dios, el estaquito del diablo. Hoy Dios quiere que tú conozcas y te metas con Dios para que disiernas cuando Dios te dice, calla, siéntate y espera. O cuando Satanás te dice, cállate, sienta y no hable más. O no hable. O espera que yo te voy a decir cuando tú vas a hablar. Voy a repetir esto otra vez. Dios quiere que vaya a su presencia para que entienda y conozca cuando Jehová te dice, está quieto, y conoce que yo soy Dios. Otra vez. Dios quiere que vaya y te metas con Él, a presencia de Él, a orarle, a pedirle dirección, para que entienda cuando Él te dice, está quietos, y conoce que yo soy Dios. Y también a la misma vez, aquello que han sentido o han escuchado una voz o han obedecido una voz que no saben si es Dios o quién fue, que están confundidos porque Dios le dijo muévete, levántate y anda, y apareció un ángel disfrazado de luz, que eso es simbólico a Satanás, o un religioso, un ministro disfrazado de justicia, y le dijo, estate quieto, todavía va muy rápido, siéntate y te vamos a indicar cuando tú debes predicar. Entonces Dios quiere que tú te metas a su presencia, como hacía David, cuando él iba a rescatar a su esposa
y a los cuatro y a las mujeres de los 400 que agarraron cuando él estaba huyendo, que estaban entre los filisteos. Él le preguntó al Señor: Señor, ¿me vas a dar a Keila, la ciudad, me lo vas a dar? ¿Puedo yo ir y rescatar a mi familia? Y el Señor le dijo: ve, porque yo te lo he dado. Él siempre estaba disponible para escuchar la voz de Dios, para entender cuando Dios le decía no, estate quieto, y para entender cuando Dios le decía levántate y ve, porque la victoria es tuya. Entonces, esto es lo que Dios quiere que tú comiences a entender: el estar quieto de Dios y conocer que Él es Dios, y el estar quieto del enemigo cuando quiere parar la obra de Dios. Como los fariseos le querían decir a Pedro y a Juan que se callaran y que no hablaran más de ese nombre. En pocas palabras le estaba diciendo que se tuvieran quietos, tranquilos y callados. Pero ellos dijeron: no, es necesario yo obedecer a Dios antes que a ustedes. Alma mía, alaba a Dios. Versículo 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. De Hechos capítulo 4. Ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y han oído, porque Dios lo envió. Cuando Dios le dijeron que estuvieran quietos, ellos estuvieran quietos. Entonces después, cuando Dios lo llenó, ellos se movieron. So, ¿qué es lo que Dios quiere darnos a entender hoy? Que hay muchos que están sentados y que esperando por Dios, cuando ya Dios hace rato le dijo que se levanten y que fueran a caminar. Y hay otros que están caminando, que Dios le dijo que estuvieran quietos y no se esperaron en Dios. Se movieron guiados por su propio espíritu y por su desesperación. Y por eso no están haciendo efectivo en lo que están haciendo para glorificar el nombre de Dios. Escuchen bien. Muchos que se levantaron rápido donde Dios le dijo estás quieto y conocer que yo soy Dios. Y hay otro que Dios le ha dicho que fueran, y que como le dijo a Gedeón y le dijo a Moisés y como le dijo a Isaías, cuando Isaías en capítulo 6 estaba delante de la presencia de Dios, el Señor dijo: ¿a quién enviaré? Y Isaías dijo: envíame a mí. Y él le dijo: ve y dile así a las naciones. Cuando Pablo se encontró frente a frente con Jesús, Jesús le dijo: ve y entra y coge por la calle derecha y se te va a decir allí lo que tiene que hacer. Y 3 días más adelante, el profeta Ananías vino y Dios le abrió los ojos y le dijo lo que tenía que hacer. Y dice la Biblia que al instante Pablo comenzó a llevar el evangelio. So, está el estar quieto de Dios y el estar quieto del diablo. ¿En cuál de los dos tú te encuentras? A mí no me responda. Hoy Dios quiere que vaya a su presencia y le pregunte y le diga que te guíe para que el poder de Dios sea ¿qué? Manifestado en las naciones, para que Jehová sea exaltado en las naciones, para que las naciones sean libertadas, para que el cautivo sea libertado, para que los enfermos sean sanados, para que los paralíticos caminen, para que los ciegos vean, para que aquellos que tienen hambre y sed de justicia sean alimentados a través del evangelio de Dios. Alma mía, alaba a Dios. Por eso es que tú y yo debemos de escuchar a Dios, por eso es que tú y yo debemos de obedecer a Dios, por eso es que tú y yo debemos de estar conectados con Dios, para entender cuando Dios nos dice que estemos quietos y para entender cuando Dios no dice, muévete. Y así el Señor va a ser exaltado en las naciones a través de la obediencia del Espíritu Santo. Y por eso hay tanta confusión hoy dentro del pueblo de Dios, porque hay muchos que están siendo dirigidos por el hombre y no por Dios. Los que están supuestos tan quietos están brincando, y los que están supuestos a estar brincando están quietos. Y cuando eso sucede, no hay bendición. Cuando eso sucede, el Señor no es exaltado. Cuando eso sucede, no hay salvación, no hay sanidad, no hay liberación, porque no estamos siendo guiados por Dios. Entonces, al no ser guiado por Dios, su nombre no será exaltado en las naciones. No por ti, no por mí, sino por aquellos que obedecen y escuchan la voz de Dios, como obedecieron los apóstoles. Jesús le dijo: suban y estén ahí quietos esperando. Y dice la Biblia que cuando vino el fuego, el bautismo del Espíritu Santo, ellos estaban sentados todos ahí, unánime, sentados, quietos. Y ahí ellos conocieron quién era Dios. Y ahí se manifestó el poder de Dios. Por eso tú tienes que saber discernir el estar quieto de Dios
y el estar quieto del diablo. Y es mejor estar en el estar quieto de Dios y no en el estar quieto del enemigo. Ahí de aquel. El estar quieto del enemigo, el enemigo quiere que tú hagas como hizo este sinvergüenzo, que se le dio un talento. Y dice la Biblia que en vez de él ponerlo a producir, fue y lo metió y lo enterró. Ese es el estar quieto del Satanás. Él dijo, yo no voy a intentar, yo no voy a bregar con esto, porque no sé si salgo bien, este hombre es así, este hombre busca de lo que no tiene, este hombre quiere que eso, este hombre... Él comenzó a poner un viaje pero, oh alma mía, alaba a Dios. Y fue y enterró el estar quieto de Satanás. Y por escuchar el estar quieto de Satanás, ¿dónde dijo el Señor? Dijo, oye, metan este allí, tírenlo allí donde es el curril, el lloro, el curril de dientes. Y aquel que tenía más, aquel que hizo lo que Dios dijo que hiciera, le dijo, denle ese talento a aquel que tiene más. Oh, alma mía, alaba a Dios. Pueblo, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir en esta hora? Que debemos estar conectados con Él para que su poder se manifieste a través de nosotros, a través de la obediencia. No dejarnos engañar del enemigo para callarnos, para sentarnos, para taparnos la boca, sino dejarnos usar por Dios y obedecer a Dios para que Dios sea exaltado en las naciones. Está el estar quieto de Dios y el estar quieto del enemigo. Por eso Dios quiere que hoy tú, desde hoy, comiences a discernir el estar quieto del Señor. Porque este